Buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma, ahí donde te encuentres, te saluda con mucho cariño tu amiga Nieves Martínez. También eh, me encuentras como Nieves la Paz Interior en mis redes, eh, así me encuentras en Facebook, en Instagram, en TikTok, eh, una nueva plataforma que estoy apenas incursionando, suscríbete ahora. Y también me encuentras en Telegram como Nieves Paz Interior. Suscríbete a mis canales porque hay muchísima información que estoy compartiendo por diferentes medios y este es el momento, Bella Alma. Te mando un abrazo y bienvenido. Si aún no te has suscrito a este canal, te digo, hazlo de una vez porque hay muchas entrevistas, mucho material muy valioso que puedes acceder y encontrar de forma constante en este canal. Y hoy te vengo a hablar de un tema que verdaderamente no podía pasar de largo, pero que... Es el momento ya desde ahorita este, hablar de él porque estamos en este pasaje cósmico, en todo lo que representa esta gran energía que venimos sintiendo desde el 7, -7 desde el mes pasado, desde el portal este, del 7-7-7. Y realmente ahora es muy, muy, muy potente eh, con unas fuertes eh, llamaradas solares, con unas fuertes erupciones solares donde además la luna, la luna llena de la semana pasada nos dejó así como verdaderamente vapuleados y estamos en estas activaciones, en estos momentos con la energía de Sirio directamente dándonos y activando el corazón eh, poderosamente, nos está llevando a avanzar eh, en el próximo nivel evolutivo. Entonces, nuestro sol central, el, este, el sol... El cinturón de Orión y Sirio se están alineando con la tierra en estos momentos y hay una energía eh, súper grandiosa para realmente alinearte con la voz de tu corazón, con, el, con ese rugir del corazón de león que tantas veces le has puesto capas y capas y capas y lo has encapsulado. Bien, en estos momentos se abre poderosamente para que realmente quitar todas esas capas, esas eh, doctrinas que hasta ahora no te estaban permitiendo y ahorita seguramente has sentido muchísimos síntomas físicos que también los vamos a mencionar porque es un momento de una gran reconfiguración. Entonces este portal, este pasaje, este momento te invita a, a, a llevar, a llevarse, a que saques Toda la negatividad, todo lo que ya no es acorde a tu momento evolutivo. ¿Por qué? Porque es momento de abrirse, de, es un momento de una gran liberación, de una gran expansión, de una gran libertad, una unión con tu propia voz y la voz auténtica, genuina, de tu verdad, de tu bondad, de tu belleza, de estas tres veces que son tan importantes. Estas eh, son las que te alinean con la voz en conexión con tu ser divino. Esto te lleva a dar un salto conciencial, a un gradiente energético, a una versión más elevada y va a tener un impacto muy profundo en nuestras vidas. Porque finalmente, ¿qué es la ascensión? Pues la, la ascensión y el proceso es el ese proceso evolutivo al siguiente eh, nivel donde nos toca vivir a la humanidad como parte de este salto, de este proceso evolutivo de conciencia. Entonces, esta capacidad de actuar en conciencia en cada momento de tu vida y aprender a decir sí con certeza, con determinación y no cuando es no en amor por uno mismo. Bueno, pues esto es parte de lo que vas a sentir una gran expansión en tu corazón, porque vas a sentir esa unión. Esa verdad que necesitas ser expresada desde una forma más amorosa, más sutil ¿eh? y realmente te va a emanar una energía amorosa y positiva que va a traer hacia ti un gran crecimiento y una gran autorrealización. Es el sentimiento que vas a, a, a percibir en tu interno, eh, es una gran liberación. De cargas muy antiguas y muy pesadas. Entonces, es muy probable que en estos momentos esté sintiendo muchos síntomas físicos de cansancio, de agotamiento, incluso de muchísima ansiedad. ¿eh? Hay muchas personas que están sintiendo muchísima ansiedad porque, porque es, el, es parte de lo que estamos viviendo: este desapego, este soltar lo viejo, este soltar las viejas formas. Y lógicamente hay muchas personas que traen todavía viejos apegos que les están impidiendo pues, liberarse para sacar ese, ese potencial. Y también en ese avance hay mucha molestia y mucho dolor en determinadas partes del cuerpo con la recalibración que se está realizando en cada uno de nosotros. Estas erupciones solares que hemos tenido este hace unas horas realmente están eh, dando lugar a un montón de síntomas físicos ¿eh? anótame dime cómo te has sentido porque algunas de estas liberaciones pues traen ansiedad traen este sentimiento de, de inquietud de incertidumbre porque lógicamente cuando como te digo hay que soltar lo viejo y cuando estamos soltando lo viejo ¿Qué es lo que sucede? Que algo nuevo tiene que entrar y como no sé qué va a entrar y como tengo que abrir los brazos, dar este salto de fe y realmente atreverme a, este, a abrazar lo nuevo eh, y no hay certezas, pues tengo que abrazar la incertidumbre. Entonces, lógicamente, hay gente que tiene ataques de pánico, hay gente que tiene este, mucho miedo, hay gente que tiene temor de lo nuevo. Y esto es por la gran este, alteración y vibración que está teniendo también tu sistema nervioso central. Entonces puedes estar teniendo muchos síntomas, mucha revoltura de estómago, este, náuseas, eh, tu segundo cerebro puede estar muy alterado, como sabemos, está en el estómago. Entonces, lógicamente, los síntomas pueden ser muchos y muy variados, desde mareos, desde ansiedad, desde sentir mucho fuego interno, este en el cuerpo, este en esta recalibración que se va sintiendo eh, a, a través de toda la energía y el viento eh, plasmático y solar que se está recibiendo. No, se, no son grandes dosis, pero sí son fuertes erupciones que llegan a la tierra y que nos afectan. y mucho de lo que se está sintiendo también es pitidos en los oídos, dolores de cabeza ansiedad, sentir que tienes como un peso en la cabeza, como si te la estuvieran queriendo taladrar, porque es parte de las activaciones de eh, toda la parte eh, de los chakras superiores que ahorita te voy a contar que se está llevando a cabo. Entonces, este momento nos invita a este a vivir desde un gran crecimiento evolutivo a liberarte de todo lo viejo y atreverte a este a crecer, a cambiar y a evolucionar, porque es el momento de empoderarse, asumir toda la confianza con la fuerza espiritual de que estás siendo guiado hacia tu mayor bien. Es una certeza que ven que tiene que venir del alma, porque esa es la que va a accionarse en la unión de tu ser, ¿eh? siendo y sintiendo eh, esta sintonía, guiando tus pasos, tu ser divino. Eh, entonces confíen en este proceso, Bellas Almas, porque estamos eh, viviendo un momento súper poderoso. A nivel de cuello y a nivel este, de cráneo, es como si se estuviera moviendo y reajustando y activando toda la parte posterior que tiene que ver con esta activación del tercer ojo también poderosamente. Y estas cuatro vértebras superiores, ¿eh? que son los portales que te conectan directamente con la divinidad, eh, te invitan en este momento a que te alinees con tu propósito de vida para que atraigas verdaderos milagros a esta y que permitas que la energía fluya. Desde la fuente, eh, desde el supramental, porque para esto también lo que se activa es tu octavo chakra ingresando e insertándose a la voz de tu corazón a través de la médula ósea y se va enraizando eh, por toda la columna hasta el sacro poderosamente. Y en el sacro, lo que sucede en el segundo chakra es que se activa toda tu parte creadora, tu parte creativa, todo lo que está listo. Para que te dé salud, para que realmente saques todo lo que tiene que ver con nuevas ideas, con nuevas este, eh, creaciones, con ideas luminosas muy este, adecuadas, y entonces puedes estar sintiendo como si te estuvieran jalando poderosamente a nivel del sistema nervioso todo el, el, el conducto porque te alinean con, con tu parte mental superior y a la vez este empiezas a dar a luz a tu nueva luz entonces lógicamente también en la segunda vértebra que tenemos que es toda esta apertura esta confianza que se expande dentro de ti y vas a sentir poderosamente la glándula timo y el chakra corazón para vivir en plenitud, para sentirte plenamente, liberándote ya de culpas, de resentimientos, de, de vergüenzas, de, de temores de ese tipo y de que de todos esos deseos de venganza que, que traías, lo vas a sentir que se libera porque aceptas este, tal cual eres eh, toda tu divinidad, y entonces te perdonas por todos tus errores y realmente permites que entonces el otro empiezas a desdibujar toda esta sensación de que el otro te ha hecho algo, porque empiezas a darte cuenta de que ya nadie hace nada a nadie, sino que realmente viviste la experiencia para aprender algo de ti. Y entonces ya todos esos rencores y resentimientos empiezan a desaparecer y se abre el portal del perdón en esa tercera vértebra. Que toda esta parte del cuello está por eso con una gran molestia, porque nos permite desapegarnos de las heridas del pasado y aceptar ya el proceso evolutivo a través de, de darnos cuenta que todo lo vivido ha tenido un propósito, ha tenido un para qué, y te trae en estos momentos la oportunidad, si así lo decides y decides soltar, de liberar el pasado. En amor, en perdón, en compasión, la, el, el principio de la compasión empieza de ti para ti y el principio del amor empieza de ti para ti, viéndote a ti mismo con ese poder personal y con otros ojos, ¿eh? Que, ¿Qué va a traer en la cuarta vez, vértebra? El gran gozo, el gran disfrute. Este es el trabajo de este semestre, poderosamente, de atrevernos a ver la vida sin juicios, sin presuponer, sin expectativas. Disfrutando el gozo del presente, de la dicha y la alegría que esto trae, y conectando con tu chakra corazón y trayendo a la manifestación todo aquello que trae alegría a tu vida. Esto realmente vas a sentir donde, donde en tu corazón, que ahí es donde, donde eh, tu ser divino, tu ser espíritu se encuentra, eh, y va a fusionar al ego, va a abrazarlo y vas a empezar a vivir desde la unidad del centro de tu corazón. ¿eh? Y esta energía muy sutil va a vivir y a vibrar desde el amor y ya el miedo se va a ir diluyendo de tu vida. ¿Por qué? Porque vas a empezar a experimentar una profunda paz, una profunda tolerancia, vas a empezar a poder expresar tu propia verdad de forma amorosa. Y realmente para tu mayor bien y el mayor bien de todos. Porque cuando tú le muestras tu verdad a alguien, también le llevas un mensaje que si el otro lo recibe de forma adecuada, le estás también ayudando a crecer y le estás ayudando a que realmente... Recupere su propio poder personal. Esto, lógicamente, solo es a través de la verdad, porque si tú a alguien le quieres mucho, pero no le dices nunca sus verdades, no le ayudas a crecer. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no es un acto amoroso hacia el otro. Estás realmente reprimiendo primero tu verdad, con lo cual te estás deshonrando a ti mismo, y después estás deshonrando al otro porque no lo ves capacitado o suficiente como para recibir una verdad que tú le quieras aportar o sumar a su vida. Y esto realmente no ayuda a los demás. Entonces hay muchas veces que ya sea por miedo, por quedar bien, por pertenecer, te callas ciertas cosas que traes calladas, te las estás tragando. Y esto impide que puedas acceder a tu propio gradiente energético. Entonces, este es un momento donde va a salir esa voz, la vas a expresar, de pronto la vas a expresar con una fuerza que a lo mejor te cachas a ti mismo diciendo o expresando cosas que salen como si abrieran una botella este de champán realmente este y con una fuerza y dices tú ay dios mío ya lo dije ya lo expresé ya lo saqué me salió del alma no sé este pero me da mucha pena pero lo tenía que expresar bueno así y de esta manera también van a venir eh, cambios inesperados en tu vida donde hoy tenías planes de hacer o de decir o de expresar cualquier cosa y al rato cambiaste de opinión. ¿Eh? ¿Por qué? Porque este es un momento que viene a experimentar y a hacer para cada uno de nosotros el, la experimentación de un cambio profundo, de enfocarte eh, poderosamente y de llevarte a redireccionar en la parte eh, del ser divino, en la parte espiritual, en la parte de conciencia, para traer esa conciencia a tu vida diaria. Entonces va a haber cambios bruscos donde eh, antes hacías determinadas cosas, inclusive en tu trabajo en, o en los planes o en los proyectos o en lo que te gustaba o en lo que, te, o en lo que amabas hacer, y ahora vas a hacer cambios este, en tu día a día sin forma previa eh, y con deseos completamente distintos que tú mismo te vas a quedar todo sacado de onda. ¿Por qué? Porque este es un momento donde las prioridades ¿eh? van a cambiar. ¿Y por qué va a sucederse todo este cambio? Porque el amor que vas a empezarte a dar a ti mismo te va a empezar a cuestionar si lo que estás haciendo realmente te está incluyendo en esta forma amorosa. Te está incluyendo... En esta grande rama de prosperidad y abundancia, te estás dando tu lugar o este, promueves más o haces más por los demás y para quedar bien con los demás que por ti mismo. Este es un momento donde hay una gran sensación que, que resonará el amor ¿eh? Eh, en este cambio de ADN, en esta recalibración, para que te alines con el ser divino. Entonces, lógicamente. Este, este momento, este 8-8, este tiene que ver con este campo infinito de posibilidades que además trae un gran equilibrio, porque si tú te fijas al signo del infinito, ¿dónde trae el equilibrio? En tu corazón. El eje tiene que estar en el corazón, en armonía en nuestro mundo, para que realmente entiendas que tu parte también masculina y femenina, tu razón y corazón, tienen que estar en armonía y tienen que estar realmente sintonizados en la misma frecuencia. Y esta frecuencia es la frecuencia de tu propia verdad, de honrarte a ti mismo, de expresar tu propia voz, ¿eh? que darás a luz a tu propia luz. Entonces, eh, nuestras mentes y nuestros corazones, que han estado así como en mucha lucha, empezarán a, em, a embonar, a integrarse para realmente estar amalgamando eh, en una nueva energía. Todo lo que hemos estado eh, viviendo eh, en, man, de manera materialista, de mi yo, 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 ahora va a pasar como a un segundo plano sin gran lucha porque este es un momento donde se empieza a fomentar la empatía, se empieza a fomentar la telepatía, se empieza a ver la vibración energética de los demás, se empieza a acceder a planos más sutiles. Entonces, este es un momento donde toda esta cuestión donde habíamos vivido sacrificándonos va a pasar a empezar a honrarte a, honrarte a ti mismo y realmente... Eh, a atraer hacia ti desde tu propia frecuencia si tú quieres hacer feliz a otros hazte feliz a ti mismo si tú dices que amas a otros ámate a ti mismo bueno, pues este es un momento de vivir desde la presencia desde, desde el amor a uno mismo y darte cuenta qué tan abierta está tu mente qué tan este, apertura de corazón tienes eh, estás juzgando, criticando o realmente estos entramados y estos nuevos códigos que traen eh, este nuevo ciclo realmente te traen cambios si estás enfocado ¿eh? en mejorar tu propio mundo, en mejorar y en abrirte a todo este campo infinito de posibilidades y es muy importante recordarte y reconciliarte contigo mismo en todos los niveles y esto bella alma te va a traer una profunda alineación y una profunda activación y uno de los ejercicios a nivel sencillo que te recomiendo para estos días que está ya abierto todo este portal es eh, en esta alineación y activación de la puerta de, de León, y, y que va hasta realmente hasta el día 22 de manera poderosa, pero por lo menos esta semana, hasta el 13 y hasta el 16, con la luna nueva, realmente eh, se va a sentir poderosamente. Date tiempo todos los días de ingresar en ti un ratito, de eh, decir eh, tu nombre completo. Y eh, así simplemente yo, eh, yo y digo mi nombre completo, eh, ahora estoy lista para alinear todo mi ser a los códigos cristalinos que vienen eh, a nosotros en estos momentos. Y, y me paro, me paro en la, en la madre tierra y eh, en alineación al sol y a, y a la madre tierra. Invoco ahora estos códigos sagrados de luz para que pasen a través de cada uno de mis átomos, de mis células, de mis electrones, de mis neutrinos, y se active poderosamente toda esta energía mía fluyendo, llenando y renovando y restaurando cada célula en mi mente y en todos mis cuerpos ahora mismo. Y que solo permanezca en mí la verdadera y original esencia de mi ser mi soy, soy la que soy, soy un ser divino en acción. Y de pie así abierto y con gratitud recibes estos poderosos códigos de luz, estos poderosos eh, códigos que están activando, visualiza un infinito recorriéndote por todo el cuerpo ¿eh? y date cuenta de cómo esta nueva energía te hace sentir. ¿eh? Entonces en estos momentos estás lista para recibir, soy la que soy, en amor, paz y luz recibo infinitamente toda esta nueva luz, todos estos nuevos códigos y esta gran activación en mi interior. Y así, bella alma, en este ciclo y en este proceso, deja que se active en ti todo lo nuevo después obviamente de haber limpiado, dejado ir todo lo que ya no necesitabas. Bien, bella alma, es momento de plantearte si ya estás y ya estás listo para ser gran parte de este cambio y de este movimiento hacia adelante o realmente vas a seguir aferrado y apegado a todo lo viejo, porque este es un momento de avanzar. Y recuerda, en donde pones tu atención, intención y energía, crece y acontece. ¿Eh? Como piensas, sientes, como sientes, vibras y como vibras, atraes. Este es un momento de darte cuenta que estás atrayendo a tu vida, bella alma. Feliz y bendecido portal de leones, pasaje cósmico que tendremos toda esta poderosa semana. Namaste, bellas almas. Un abrazo de mi corazón al tuyo. Bendiciones infinitas. Nos vemos.